tenemos en el estudio dos invitadas. Ellas son Ilian López Celis, ella es maestra de yoga, y por supuesto la doctora Alejandra Vázquez Salinas, ella es jefa de la Unidad de Atención de Personas con Discapacidad del DIF Municipal. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues hola, platíquenos acerca de esta pues clase de yoga que se va a dar en el municipio, cuál es la finalidad y por supuesto en qué consiste, qué es el yoga. Bueno, primero te cuento qué es el yoga. El yoga es una filosofía que viene de la India, pero cuando llega aquí a México, más nos concentramos en la parte física, en la respiración, en la atención plena y en la parte ética, que es el respeto. Entonces, bueno, el yoga para niños, lo que nosotros tratamos de apoyar en My Yoga es que sean niños, cuando hacen sus posturas, tengan más atención, tengan más equilibrio, sean más respetuosos con sus amigos, pero también eso los llevan a la familia. Entonces los niños llegan a ser niños más respetuosos, más conscientes de sus emociones y, bueno, la parte física, que es muy buena, ¿no? Siempre practicar algún deporte. Y pues el día de mañana vamos a tener la clase familiar, que claro que están invitados todos a las 5:30 de la tarde, y pueden llevar sus disfraces para compartir. Y ese es un momento que queremos compartir con ustedes por parte de My Yoga, donde vamos a trabajar posturas, donde los papás y los niños se van a divertir, donde puede ir el abuelito, donde puede ir el niño de 5 años, el bebé, entonces la mamá embarazada. Es un momento para compartir con la familia, compartir un momento de respeto, compartir un momento de hacer ejercicio y pues divertirnos, ¿no? Que es lo principal. ¿Cuál es la diferencia entre el yoga que se les da a los niños, el yoga infantil, con el yoga para las personas adultas? Por ejemplo, en el yoga para las personas adultas es como una serie de secuencias hiladas una a otra, durante desde 1 hora hasta 2 horas y media o así, con respiraciones y sí, pero en la parte de yoga infantil vemos más como temas enfocados hacia un deporte educativo. Eso quiere decir que vemos posturas de yoga, vemos respiraciones, vemos atención plena, vemos la parte ética, que es el respetar a los compañeros, el respetarte a ti mismo, la parte emocional, el reconocimiento de emociones. Entonces, sí se ve esa parte en la parte de adultos, pero como que es un trabajo más personal, individual, y cada quien como que lo procesa solitos, ¿no? Y con niños, pues esa base de juegos, esa base de posturas, esa base de canciones. Entonces es una clase muy dinámica, donde los niños están aprendiendo, jugando y haciendo ejercicio. ¿Por qué es importante practicarlo en familia? ¿Sabes por qué? Porque fíjate que todos los niños, en el momento de sembrar esa semillita del respeto, de la atención plena, de estar conscientes del presente, y lo llevan a sus casas, eso quiere decir que es una familia más armónica, una familia que tiene más comunicación, una familia obviamente más saludable porque haces ejercicio. Entonces, claro que sí, o sea, lo que queremos es que My Yoga, la misión de My Yoga, pues es unir a las familias en esa ola de respeto, en esa ola de felicidad, en esa ola de salud. Entonces, claro, o sea, ¿qué más que la familia entera pudiera practicar yoga, no? Perfecto. La importancia de que el municipio, a través del DIF, fomente este tipo de actividades, doctora. Así es. Por parte del DIF municipal de Oaxaca de Juárez, el lema es integrando a más familias, ¿no? Entonces, por eso dijimos, Mi Yoga se acerca y dijimos, vamos a hacer algo en conjunto para unirnos y sacar este evento adelante. Entonces, yo los invito a todas las familias de Oaxaca a que nos acompañen el día de mañana en la Plaza de la Danza, a las 17:30 horas. Pueden llevar, como dice la maestra, ropa cómoda y divertirse, porque de eso se trata, ¿no? De divertirnos. Perfecto, pues sin duda alguna son eventos pues totalmente familiares, que además promueven la salud y el deporte. Platícanos qué es Mi Yoga. My Yoga es una empresa 100% mexicana, fundada desde hace 13 años por la psicóloga María Dolores. Ella creó este programa en donde se dio cuenta que los niños necesitaban atención, pero atención como enfocarse, ¿no? Ya ven que los niños andan ahorita jugando por todos lados con los dispositivos móviles y todo eso, y no hay esa atención plena. Entonces se fundó para eso, para que los niños tengan herramientas para el día de mañana saber, como lo había dicho antes, reconocer emociones, hacer ejercicio. Entonces toda esa filosofía que tiene My Yoga
Pues es lo que más queremos es compartir con las familias, ¿no? Perfecto, pues reiteramos la invitación el día de mañana a las 5:30, ¿en dónde? En la Plaza de la Danza. En la Plaza de la Danza, para que todas las familias que deseen asistir, por supuesto, con sus pequeñines, pues puedan disfrutar de esta clase de yoga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.